Vale, entonces lo que sí que vamos a hacer ahora cuando salgamos, vale, vamos a ir todos juntos, no hay radio, ni nada, entonces vamos a ir todos juntitos. Rozi, ¿te coges explosivos? Por favor, vas a hacer tú de artificiero. Seguro que va a llevar más explosivos, mejor, ¿eh? Vale. A ver quién puede llevar más explosivos. Bueno, repartirlos un poco entre Zulu. Entre Zulu y Rozi, repartir los explosivos, ¿vale? Y Vale. el detonador y tal. Luego, Mili, te llevas una calibre 30. Okay. Anasus te va de asistente, de repartir la munición. Y Anasus te llevas también un bazooka, A tope. ¿vale? Y a Solo full, uno. solo uno. Y lo que pasa es que lo peor es que la munición no ocupa un huevo de pato. Pero bueno, mete Podemos lo pillar, que si puedas. no, Zulo o yo, un lanzador con el proyectil puesto y listo. ¿Un lanzador, dices, un lanzagranadas o...? No, un... ¿Cómo se llama? Bazooka. Un bazooka con el proyectil cargado y listo. Sí, vosotros lleváis eso que lo coja Nasus, ¿vale? Vosotros lleváis los explosivos. Y el equipo de apoyo, el mini equipo de apoyo va a ser Mili y Nasus. Y el resto, pues vamos a hacer Lo que podamos. lo que podamos, eso es. ¿Vale? El bar de Mabelas, que es fusil automático, y los demás haciendo, pues dando apoyo. Vale, pues quería entrar por el cabo de 10, pero si salimos muy al oeste, no sé si vamos a navegar tanto. No lo Pero veo yo. bueno. Que mejor dicho. Hay mucha Ah, gente sí. también para liar. Vale, pues entonces a la vamos. Vale, ¿alguna duda con la equipación y tal? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que infiltrarnos en las líneas japonesas previo al desembarco de la octava división. Perdón, pero ¿estamos ya en directo? Podemos estarlo si queréis. Si Sí, vais pues a venga, grabar, grabamos. vamos allá. Vale, nos equipamos en el mar y nos dirigiremos con nuestras embarcaciones a la costa para dar cobertura previa al asalto de la octava división. Vale, entonces, nuestro objetivo principal es destruir una estación de suministros y posteriormente asegurar el aeródromo que está al sureste de la isla. ¿Vale? Entonces, bueno, nos equipamos como hemos comentado, con el equipo de demolición y el equipo de apoyo y el equipo de asalto con el VAR, la Thompson y el sanitario. ¿Vale? Okay. Vale, pues nada, vamos allá. Okay, le doy. Vamos a empezar, ¿no? Sí. ¿Quién ha creado esa máquina? Uno no ha creado, ¿no? No, está. ¿Quién la ha creado? Mili. ¿Mili? John, hijo, que ya estudia lo mío, ¿vale? Que no. Yo que me tiro, sí, ¿no?
Yo también. Que no podemos movernos ninguno. ¿Podéis salir? No puedo moverme. A ver, si moverse no se puede. Te suscribes, lo estoy preguntando. ¿Y cómo hacemos? Que tú eres el que estás a mi lado, ¿no? Sí, porque te estoy oyendo y llevas una 30. Sí. ¿Has salido con armas a usarlo? ¿Puedo decirle la munición? Midi, Rocky, ¿me escucháis? Sí. Yo estoy aquí arriba como una especie de torreón y no me puedo mover. Sí, sí, es normal. Tú reármate y cuando acabes le tienes que dar con la ruleta del ratón a salir. Te va a tirar al agua y tienes que nadar a los botes de goma. Repítelo para ver si te oye alguien más, porque estoy aquí solo con Mili y no sé dónde están el resto. Algunos ya están en las barcas. ¿Algo? A bordo de la segunda lancha. Mili, ¿qué munición para Abnasus? Sí. Un segundo, Abnasus. Vale, Abnasus se llama 30RND762x63. Es lo mejor. No sé si me has copiado. Cógete una calibre 30, coge la munición en la mochila o tíratela al suelo y después te cargas tu preset. Vas a acabar más rápido. Le estoy diciendo a Mili que te lo escriba en el chat, que yo apenas te oigo. Zulu, no te oigo. Escucha, pillaros una 343. Aplacemos el rearme con la 343 y luego la tiramos. De todas maneras, eso, iros metiendo en las lanchas. Dime, Zulu. No te oigo de viva voz, háblame por la 343. Esto no tiene radio internet. Tengo que decirle qué explosivos tiene que llevar. ¿Le has puesto explosivos? Pues pónselos la próxima vez. A ver, Rossi. Dime. La única cosa que necesito que me digas es el traje que teníamos antes, ¿cuál es? ¿El traje que llevábamos puesto cuál es? USMC P42HBT, creo que era. ¿Qué color vas tú? Sí, el mismo, ¿no? Sí. ¿Repite, por favor? USMC P42HBT. Zulu. Me dicen que desde los barcos podemos entrar al arsenal. Tírate al agua y entramos, nos remamos en los barcos mejor.
Vale. Buenas. Buenas. Ah, que tengo hueco. ¿Qué mochila habéis cogido? ¿La con la que salimos o habéis cogido otra? ¿Con la que salimos? USM1928 Haversack M6. Sí, esa es con la que salimos, pero es que no cabe casi nada. Es la más grande que hay. ¿Ah, sí? Joder. Pues encima me la he cambiado y he perdido todo lo que llevaba adentro. Vale. Uy, tapones. A mí no me entra nada, ¿eh? A ver. Pues así, tendrá que valer. Vale, ¿estamos? No, yo no he hecho vale, nada. Vale, tranquilos, tranquilos, lo que necesitemos, ¿eh? A ver, Roci, ¿qué explosivos quieres que coja? Que no sé cómo hacerlo porque poneros, no sé... Poneros todos en rojo, ¿eh? Cambiaros a rojo. Yo he cogido dos TNT One Pound. Perdón, cuatro de esos y tres cargas de 250 gramos. ¿Y te ha entrado en la mochila que llevamos puesta por defecto? ¿La Haverback M1928? Sí. Joder. El que está ahí arriba es Mabelas, ¿no? Sí. Yo estoy aquí. Ah, ¿y quién está ahí arriba con el bar? Pues... ¿O con la...? Algún turista. ¿Algún turista? ¿Tenemos alguno de nosotros? A ver, en el barco de atrás hay dos personas y en este hay cinco. Vale, pues entonces estamos. Habrá salido alguno duplicado igual. Tras jugadores. Yo estaba sí. En esa posición al principio, ¿eh? Vale, vale, claro. Pensaba que era error mío el que no me pudiera mover. Igual, pero bueno, es un ametrallador, ¿eh? ¿Tienes esa, no? De 30-06-50. Sí, un ametrallador o un bar. Sí, sí, llevo tres cargadores de eso, ¿eh? Vale, vale. No me entraban más. De todas formas, para eso no había cargadores de 50. 50 son. Los que has dejado en el barco son de 30. Una que tenía de eso. Ah, vale. ¿Puedo recargar cargadores de esos? En este. Esos son de la bar. Esto. Entiendo que sí. No entiendo, tío, pero bueno. Vale, ¿estamos, Tulu? Sí, sí, llevo tres cargas de 250. Vale, tranquilo, tranquilo. ¿Lleváis detonador, Rocip? 100 metros de cuerda, de cable, perdón. Vale. Uniros todos a rojo. Tenemos que unirnos a ti. Rojo. Y alguien falta unirse a mí, ¿eh? Igual los del otro barco. Marquis está. Yo, ¿quién es? ¿Tú? Amnasus falta, Emilio. No puedo unirme a ti. Vale, pues luego en la playa, en la playa te unes. No, tranqui, tranqui. Así con el bote, pasajeros. Ah, sí, vale, ya estoy. Vale, Marquis. ¿Me oyes? Te oigo. Vale, nos seguís, ¿vale? Contacto visual. Hay muy poca niebla, pero nos seguís. Vamos a ir despacio, porque no hay comunicación, ¿vale? Nos movemos. Okay. Vale, Rocky, a la izquierda, rumbo sur. Bien, espera que vea el vato. Si yo no me muevo, no tienes que subirte encima mío, Dale despacito, Uy, espérate. Espérate, que nos estamos yendo al norte. No. Ah, vale. Vale, no, vamos bien. Perdón, que es la brújula esta que me confunde. Vale, despacito. Despacito por que hora. Perdemos a los otros, ¿eh? 15 por hora, la velocidad más lenta. Vale. Vale, atentos, ¿eh? Tomamos la playa, ¿vale? Nos hacemos fuertes en la playa ahora cuando lleguemos. Maquis, vamos a 15 por hora, velocidad lenta. Vale, en 1-2-0 veo la orilla. Ya no. Vale, empiezo a distinguir cómo se recortan las montañas al fondo. No, son nubes. Pero no sé si son nubes o montañas, pero bueno. Sí, son montañas, ¿no?
Vale, soy el cañoneo de la gloriosa armada americana, US Navy. Veo un campanario en 160. Vale, vamos a confiar que la niebla nos tape porque... ¿Es un campanario o es un árbol? Vale, ya se va distinguiendo la cuesta un poco más, ¿eh? ¿Cuántas cargas llevas para el bazooka, Nasus? Una. ¿La cargada solamente? Una, sí. Vale. Vale, estamos próximos a la costa, ¿vale? Muy atentos ahora. Tenemos el segundo bote 10 metros detrás, 2 metros a la derecha. Vale. Vale, 10 metros a la playa, atentos. Hasta adentro, Rofi. Vale, desembarcamos y tomamos posiciones. Os cubro. Rofi, únete a mi... únete a Rojo, por fin. ¿No estoy unido? No. Rojo, si te veo. Sí, yo sí. No te tengo. Mabelas, Makis, Amnasus, Liciano, Zulu, me faltas tú. Pues estoy unido a ti en el HUD-TV y no me deja unirme más. Vale, vale, pues nada, no te preocupes. Vale. Espera, a ver, dejar grupo, dejar equipo. Vale, asumo el liderazgo y luego te lo coges tú. Vale. Vale, copíatelo tú que ya estará. Vale, ya te tengo, eso es. ¿Me oís de viva voz? Os tenéis que mantener a una distancia que me podéis oír de viva voz. Mabelas, vas en cabeza, en rumbo 150, ¿vale? Por esa pequeña depresión hacia arriba. Vamos en columna, ¿vale? A lo alto. Makis, detrás mío. A tus 6. Vale. A 150. Pasa, Mili, nos quedamos atrás, Zulu y yo. Dale, dale. Zulu. Dime. Vale. Nos vamos, ponte de rojo. ¿No estoy rojo? Se te habrá quitado al unirte a. Rico. Vamos. Rojo. Te sigo, Mili. Último. Pasa adelante mío, prefiero cerrar yo. Como quieras. Poca confianza en mí es esa. Siempre te quejas de que te hago ir el primero, ¿no? Pues, pues por eso déjame ver el último. Hoy vas a ir el primero también. Y levanta que te vas a joder los riñones. Ya estoy cansado. Fuego de artillería en rumbo 80. 500 metros. Sí, sí. Verás mundo. Verás mundo. Conocerás gente. Vale.
hacemos alto ahí en ese huequito. En este huequito, hacemos aquí alto. Vale. Hacemos aquí alto, cubrimos sectores. Tú, Maquis, aquí en el medio conmigo. Vale. Hacemos aquí un pequeño alto, cubrimos sectores. Vale, en rumbo 60 tengo fuego antiaéreo. ¿Dónde están Rocío y Zulu? Aquí, aquí. Vale, vais a desencrestar vosotros, por rumbo, desencrestáis en 150, ¿vale? Rozi ya está aquí. Copiado, desencrestamos en 150. Voy. Desencrestáis, asomad poco el perfil y si es seguro nos llamáis para que subamos. Copy. Empiezo. Agacha, Zulu. Bájate a susurro y 5 metros antes de desencrestarte. Nos tumbamos. Continúa. No, negativo, no bailas, aguanta. Nada, levanta. Ya, ahora vendrás. Vale. Si no oímos, Zulu, ¿cómo? Vuelve y diles que está despejado, que hay un bosque. Va, ahí viene. Vale, ¿cómo que está despejado? Vale, Rossi, suficiente. Vamos. Seguimos, subimos todos. ¿19 kilos? Me ahogo en cantidad. Yo llevo 32. ¿Cómo has podido meter 32 kilos si no me entraba nada a mí en la mochila? El chaleco. No, lo tengo, llevo todo a petar. He tirado. Vale, vamos a continuar. Rozi y Bizu, lo veis en cadena, en cabeza. Vamos a continuar al whisky, rumbo 240, por dentro de la cadena montañosa. Copy. Vale. Vamos, Zulu. Inicio. Mabelas, vas tú detrás de ellos. Maquis detrás mío. Y cerráis Mili y Andasus. No ves como ahora, Zulu, es mejor que bajes un poco el ritmo y te agaches antes de asomar el morro. Me ahogo muchísimo, tío, no entiendo por qué. Para la altura. Para la altura, sí. Si eso en esa vaguada avisas que no puedes más, que tienes que hacer un alto y paramos en la vaguada. No. Yendo así, no gasto. Vale, gira a 240, un poco izquierda. ¿Dónde da? Yeah.
cañones. Dime. Dime. Rocip. Para Zulu. Quizá 280. Por detrás de. Por la derecha del pico. Copy. Zulu. Copiado. Transmítemela a mí y yo se lo transmito, Rico. Vale. Sí, tienes razón. Alto. Alto. Ábrete izquierda. Alto. Tenemos ya visual, Rico. Tenemos visual de. Desplegaros en línea de tiradores a la derecha de Zulu. Menos Amnasus, que se quede cubriendo retaguardia. Tenemos camiones abajo. En 330. Un pueblo. Vale, espera, que no haya todavía. Espérate, que no me da tiempo a asimilar toda la información. Ir echando un vistazo. Vale, dime, Rocío. Aquí abajo, en 330, prox, hay unas casas con camiones y allí al fondo hay un pueblo. No veo nada más. No he visto contactos ni he visto nada. Veo dos contactos guardando, haciendo guardia en un recinto. Y dos camiones en la carretera. Vale, nuestra... Con tres contactos en la barrera. ¿Dónde los tienes, Mabelas? En la barrera. En la barrera tengo tres contactos. Ah, los veo. Y en el recinto dos más. ¿En el qué recinto? ¿A la derecha? En el recinto de la izquierda de la barrera. Me muevo a tu posición que no la veo. Vale, camiones en la entrada. Vale, hay una escuadra entera, hay muchísima gente. Mucha gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, una escuadra y luego los que están dentro. 1, 2, 3, otros 3, mucha gente dentro del recinto. Vale, nuestro objetivo es el recinto. ¿Me oís todos de viva voz? Sí, sí. Vale. Firmo. Nuestro objetivo, la estación de comunicaciones, de suministros, perdón, la estación de suministros, es este complejo que tenemos aquí abajo, ¿vale? Copy. Vale, hay muchos contactos, tenemos que ser, actuar muy violentamente, ¿vale? Mili, ponte aquí y cubre nuestro avance, nos vamos a acercar. Vale, Mili y Amnasus, sí. Os colocáis aquí y cubrís nuestro avance. Ponte un poco más a la izquierda, Mili, que nosotros vamos a bajar por aquí. ¿Ves el grupo grande que hay junto a la puerta? Veo... Me lo tapo una rocilla. ¿Pero ves dónde están los camiones? Sí, los camiones, sí. Pues junto... al lado de los camiones hay un montón de contactos de infantería tumbados en el suelo. Vale, sí, creo que los veo. Vale, controla ese grupo. Marquis. Dime. Te quedas con Amnasus y con Mili, ¿vale? Copy.
El resto, Mabelas, Zulu, Rocip y yo, vamos a intentar coger una posición más abajo. Vale, entonces, cubrís nuestro avance. Cuando os hagamos una señal, si todo está seguro, os unís a nosotros. ¿Vale? Amnasus y Mili. Copy. Vale. Zulu. Vale. Dale. Por aquí, por la derecha. Perfil bajito, ¿vale? Por detrás, Mabelas, 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 por detrás. Zulu baja susurro y para un poco. Vale, un poquito a la izquierda, Zulu. Vamos ahí donde, en el saliente ese. Vale. Visual. Bajaros el tono todos a susurro, que estamos sí. A menos de 100 metros y os pueden oír. Sí, sí, yo me lo he bajado. A ver, tomad posiciones. ¿Permiso para trinchera? Sí, empieza a acabar la Roci. Un pelín más abajo. Un pelín más abajo. Controlar la zona, les voy a decir que vengan, ¿vale? Acabando. ¿Escucháis una alarma o la escucho yo solo? Tú solo. Tenemos un barco a un destructor a la derecha. Yo estoy escuchando una alarma. Ponte detrás del árbol mejor, Zulu. Si disparan, estás delante del árbol, te las comes todas. Si tienes que avanzar para tumbar las hierbas y volver, no pasa nada. Me podía haber traído algo con visor. La madre que le parió. ¿Tienes? Acabo de construir la segunda adelante y no las veo ni están. Vale, no te preocupes. ¿Tienes granadas? De fragmentación, dos de humo, creo que dos también. Vale, pero de fragmentación estamos muy lejos. Mabelas, no te pongas de pie, ¿eh? ¿Has copiado, Mabelas? No está acabando. No se ve. No lo está haciendo. Nah, no te preocupes, no te preocupes. ¿Estáis? Vale, Mili, coge esta posición. El grupo grande de infantería es tuyo, ¿vale? Desde aquí. Adnasus. Sí, estoy. Con Mili y le apoyas el fuego, ¿vale? Copy. Cuando nos vamos a dividir por grupos, ¿vale? Nos vamos a coger diferentes posiciones. Vosotros, esta es vuestra posición y vuestro objetivo es el grupo grande de infantería que está tumbado en el suelo delante de los camiones, ¿vale? Vale, cojonudo. He hecho una trinchera invisible.
Aquí vale, no te preocupes, déjalo, Rozi. No, es que si es invisible, van a disparar y las va a parar la trinchera. ¿Qué dices? Tiene físicas, no sé si me ves. Que estoy viendo, estoy en medio de una trinchera. O media trinchera, no lo sé. Vale, a ver. Aquí hay una trinchera completa. Ya. ¿La puedes deshacer? No la puedes deshacer, ¿no? Lo estoy buscando. Vale, no te preocupes. Mili y Amnasus, poneos por delante de la trinchera y un poquito más adelante. No es el mejor sitio, pero bueno, es lo que hay. Vale. Rozi. Sí. Y Zulu. Bajad por aquí muy despacito, arrastrándoos, rumbo 300, aquí en ese árbol. ¿El árbol o la roca? Yo creo que mejor el árbol, porque a la roca no sé si vais a tener ángulo suficiente. Bueno, bajad ahí y valoras tú si quieres el árbol o quieres la roca, ¿vale? Desde donde puedas hacer fuego cruzado. A los de la puerta, ¿no? En principio... ¿tienes un contacto aquí abajo? Señala, perdón. ¿Ves que tienes un contacto ahí en la pared? Sí, lo veo. Y tienes luego un montón de contactos en la dentro de la del recinto. Esos son tuyos, ¿vale? Vale. Zulu. Dime. Nos vamos. Ahí hay varias trincheras invisibles. ¿Pavelas? ¿Pavelas? Hola. Hola, Mabelas, ¿dónde estás? Aquí adelante. Vale. ¿Tienes que por aquí? ¿Estás bien apoyado? ¿Tienes sitio ahí? Estás un pelín expuesto, ¿eh? Vale. Aguantas ahí, ¿vale? Tus objetivos prioritarios son los que están en el muro y lo que pueda salir del recinto, ¿vale? ¿Vale, Mabel? Vale, Zulu. Bien. Cogemos posiciones por aquí, ¿vale? Lo mejor que podamos. Nuestro objetivo son estos dos de abajo del muro, rumbo 3, 2, 5, y después los que estén dentro. Copy. Entiendo que cuando empiecen a disparar ellos, porque nosotros... ¿Me pongo por el otro lado del árbol? Sí, o si te quieres abrir un poco más a derecha e izquierda que tú veas. Vale, ¿cómo lo tenéis desde aquí, Rufi? Tenemos dos contactos abajo en el murete y otros dos dentro del perímetro. Vale. Contactos prioritarios. Los dos que están en el muro, veis que dentro de lo que es dentro del recinto donde están los camiones hay otro montón de ellos, ¿vale? Solo vemos dos. Bueno, hay otros tres o así. Primero los del muro, luego los que están dentro, ¿vale? No os voy a poder dar señal, entonces cuando empiecen a disparar las ametralladoras, empezáis vosotros. Sí, lo había dado por hecho. Vale. Zulu, no te vayas tan a tomar por culo. Ya estoy aquí, bien. Vale. Tú empiezas de izquierda a derecha, y yo de derecha a izquierda, y empezamos de adelante a atrás. Cuando caigan los dos de adelante, vamos a los de atrás. ¿Desde ahí ves algo a tu izquierda? Izquierda hay dos del edificio. Mabelas, cuando empieza a la derecha del edificio hay otros dos. Dispara tú también. Aparte de los del muro, dices. Sí, dentro del recinto hay dos. Si coges el de la izquierda. Vale, nada, prepárate, ignóralo. Vale, pues. Fuego.
Zulu, ¿sigues? ¿Sigues ahí, Zulu? No te oigo. Vale, perfecto. Aguanta, reserva munición si no tienes blancos. Estoy. ¿Estás bien, Rocío? Sí, sí. Sí, afirmo, estoy bien. Vale, yo estoy herido. ¿Estás herido, Rocío? Si estás herido, retrocede un poco. Estoy retrocediendo. Vale, nada, fumo, ¿eh? Ah, está aquí al lado, no te preocupes. No, estoy. Vale, ¿puedes apañarte tú solo y aguantar? Pues espero que sí, pues estoy... Estás en la roca, ¿no? Estoy aquí. Vale. En la roca. Por delante, pero estoy plano, estoy bien. Vale. Estoy taponado, o sea, me ha abierto, me tapone de nuevo. Métete quick load. Vale, ya está. Vale. Cubre el frente. Vale, nos están flanqueando en rumbo 3-4-0. Nos flanquean, rumbo 3-4-0. ¿Sigues bien, Zulu? Sí, estoy bien. Estoy a la izquierda de la roca. Vamos a buscar a todos, no oigo disparos. Oh, espera, sí, disparos. Vete a buscar al médico. ¿Voy a buscarlo? Sí, que esté todo bien. ¿Médico? Rico está caído. Aguanta, Rico. Estoy vendando. Zulu. Rico conmigo. Vale, va a tirar humo el médico. Estamos bajo fuego de tiradores desde abajo y tenemos en rumbo 20 más contactos subiendo la colina. Hay que cargar al herido y salir de aquí. Zulu, y ya Rico, ahí en rumbo 180 aprox. ¿Ves que hace como una pequeña bajada del terreno y nos da un poco de seguridad? Llévatelo ahí, que ahí detrás no nos van a ver. Voy a hablar con Maquis. Aquí detrás hay un recodito que hace que no se nos vea. Ponte ahí detrás, que están subiendo los enemigos. Voy, estoy contigo.
Ahí detrás. Le he mandado a Zulu que coja a Rico y lo lleve ahí detrás. ¿Por aquí cómo estáis, chicos? Están caídos. Todos caídos, muy bien. Estoy aquí. Venga. Estoy herido con tornillos, Me quedo cubriéndote. Vale, Zulu. Dime. Vente a por uno. Voy. Llévalos a todos, aunque luego te quedes cubriendo, pero llévatelos a todos. Vale. Toma, llévate a este. Voy. Venga. Venga, Nasus. Mabelas, ¿tú estás bien? Estoy herido con torniquetes. Vale, aguanta un poco. Estamos de tu posición en rumbo 210 a unos 100 metros en los árboles. Aguanta, Abnasus. Y ten cuidado que venían de abajo, estaban subiendo. Por lo menos dos, y habían tirado de abajo disparando con... Vale, te traigo aquí a Mili. Vale. Lo suelto aquí al lado... Está Rossi con él. Vamos, Abnasus. Voy a buscarlo. Vale, ¿ya está? Está, sí, Si estás bien, échale. Dile a Mabelas que se venga. Vale, voy a buscarlo. Que se queda a cubrir por aquí cerca. Maquis, ¿aquí no estabais a cubierto? Sí. Mabelas. Vale, pues te dejo a este. ¿Necesitas ayuda? Por ahora, Rico es cuestión de tiempo porque ya tiene pulso, le falta simplemente sangre. Y a Mili lo mismo, sangre y lo levanto. A Abnasus le estoy haciendo RCP. Vale, estoy. Vale, perfecto. Vale, Rico, vale. Tenemos un tirador abajo disparando con un cerrojo gordo. Y ahí subiendo había por lo menos uno que le perdió de vista hacia nosotros. Cubrimos sectores. Vale, ahora nos reorganizamos y tendremos que bajar. ¿Dónde estamos? Aliados entrando. 100 metros detrás de donde estaba yo. Aliados. Vale, Zulu, cubre sectores con maquis hasta que el médico se libere. Digo, con Mabelas. Vale, cubriendo 340. Se me ha abierto Mili. Bastante, además. Abnasus está en pie. Vale, buenísima. ¿Por dónde nos estaban flanqueando, Rossi? Por la izquierda o por la derecha. Yo estaba en ese árbol y venían por allí, subían de cara a la ametralladora, de cara a Mili. Vale. A mí nos han venido desde la derecha de nuestro ataque nos han subido. Vale. Ábrete un poco más a la derecha, Mabelas. Un poquitín más. Zulu. Vale, me pongo a... Ponte en ese arbusto de ahí arriba. Perdón, ¿me indica mejor? Arbusto 120, un poco más alto que nosotros. Voy. Vale, joder. Abnasus, no te vendados y RCP solo, ¿eh? No hay satura ni nada. Vale. De hecho, se me ha vuelto a abrir. ¿Cómo va Mili? Mili, tercer RCP. Entrando sangre. A ver si consigo que tenga pulso. Nada. Recibiendo medio litro. Cuidado, frente. Rumbo. Rumbo, Zulu. Ponte en gritar, que no te oigo. Rumbo 40. 340. 3. Abatido. Vale, buena. Otro. Abatido. Abatido 2. Perfecto. Vale, mantén. Abnasus, ¿necesitas sangre o...? Necesito sutura.
tutura. ¿Puede alguien seguir un momento con Mili? No para ir a hacer RCP. Mientras voy. A Mili, mientras dejo a Nasus. ¿Qué hay que hacerle a Mili? ¡Rumbo! ¡Lo tengo! ¡Abatido! ¿RCP? RCP, RCP constante. Vale. Ya está. Wow, soy una máquina. Perfecto. Nada más te he hecho yo el RCP, te he levantado. Venga. Hala. Pues... Vale, tranqui, Mili, párchate, tranquilo. ¿Estás bien, Mabelas? Mabelas necesita... Tiene un torniquete, necesita atención sanitaria. Te cambio el sitio, Mabelas, cambia. Tengo dos. Cuidado. ¡Rombo! Vale, por rumbo 20, ha sido abatido ya. Vale, Mabelas, te cambio. Vete a atenderte. Vale, atentos, que están viniendo por aquí. Mabelas, aquí. Banco derecho. Quieto ahí. Zulu. Estoy. Eso, mantente en contacto, ¿vale? Vale. Le pongo la fénula, ¿vale? La pierna. Sí. Tienes sangre. ¿Tú estás operativa, Nasus? Mili, ¿tú puedes cubrir mientras te atienden? Sí, estoy. Sí, Mili está. Vale, pues Nasus, descuélgate por detrás nuestro, pasa por detrás de Zulu, que está en la cima de esta pequeña cota, y ábrete un poco a la derecha. A ver si puedes echar un ojo a lo que hay detrás de la ladera esta que tenemos aquí, en rumbo 2040. Ojito, Está recibiendo, así que cuando se te acaben estos 94 tenemos que ahorrar. Está cerrado. Copy. Madre mía. Estoy operativo. Pues listo, Mabelas. Todo el mundo en verde. Que mantengamos. Sí. Zulu necesitaba atención. Y Zulu está en el árbol, en el peor sitio para que la atiendas. Está con Anasus. Espera. Relevo. Zulu. Dime. Al médico. Estoy parcheado ya, ¿eh? Allá está su tray todo. Sí. Vale. En la puerta quedan dos contactos, ¿eh? Vale, Maquis, ya está, Zulu está. Copy. ¿Estás operativo ya, Mabela? Maquis, ¿estamos todos en verde? Todo el mundo en verde. Vale, perfecto. Vale. Yo apretando la radio. Vale, vamos a bajar, ¿vale? Vamos a formar aquí una cuña. Vamos a formar una cuña. Mabelas en el centro, en punta. ¿Vale? Y Mili y Mabel... Mili a la izquierda. En la puerta del recinto queda un contacto en pie. Vale, ahora vamos a por él. Vamos a bajar en rumbo 340, en cuña. Sí, ya te escucha. ¿Vale? Vas en punta, Mabelas. Mili a la izquierda. Zulu y Rozi por en el flanco derecho de la cuña, va. Maquis, quédate en el medio. Copy. Zulu, nos vamos. Andando. Zulu. Estoy. Nos vamos, ven conmigo. ¿Has oído las instrucciones? A tu izquierda. Sí, a la derecha, ¿no? Estoy a tu izquierda. ¿Cómo que a la derecha? Ha dicho derecha. Ah, vale.
Vale, vale. Vamos, bajamos, bajamos. Pásale a Mabelas, que llega a la esquina. Mabelas, salto en la esquina. Vale, al muro, al muro, al muro, aquí. Recibido. Alto, 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 alto. Mabelas, Mabelas. Mabelas, Mabelas, aquí a la esquina. Ahí estaba cubierto, ¿eh? También. Vale, vale, pero. Zulu no se ha enterado, está en 80, avanzando. Dónde está Zulu? Allí. Venga, aguantad. Vale, pilla Zulu. A la derecha, a la derecha. Que al menos queda conmigo, uno. Conmigo, conmigo, va, al muro. Sí, lo he visto, lo tengo ubicado, eh. Vale, Mabelas, cubre esta esquina, la entrada, ¿vale? Maki, te quedas con él. El resto por la entrada del muro. Por aquí. Vamos a inundar el recinto. Anda, Sus, dale. Anda, Sus y Mili a la derecha. Roci y Zulu a la izquierda. Sal al patio, sal al patio. Dale, dale, dale. Te rogo, vale, Rico, ¿pasillo izquierda o patio? Al patio, patio, patio. Luego damos la vuelta, patio. Vamos a inundar el patio. ¿Dónde hay gente? Dentro del edificio. Estoy a tu derecha, ¿eh? Vale, asoma a la derecha del camión. Hay gente en el edificio, cuidado. Izquierda, izquierda. Vale, retén ahí. ¿Ves algo? No, negativo. Cuidado las ventanas de la casa de la derecha, ¿eh? Son peligrosas. Vale. Izquierda despejada, cuatro bunkers por cuatro almacenes.
Vale, echaros una carrerita a los camiones y intentad coger en flanqueo a los que están en la casa. Copy, vamos. Va. ¿Tú ves alguno o qué? En la casa he abatido uno. Cuida esta casa. Espera, quieto. La física. Ya, el camión ese. Vale, abatido. Hay uno dentro aquí. Abatido. Vale. Vale, Mini, va. ¿Estás, Zulu? Abre. No te veo. Al otro lado de la casa. Arriba hay otro. Pasillo atrás. Mierda. Ha caído Mili. Arriba, a tu lado o al otro. Vamos a despejar esta casa y luego vamos con ellos. Al contrario tuyo. Al contrario tuyo. Vale. Vale. Despejada. Vale. ¿Despejada? Sí, vamos a las ventanas desde abajo, con cuidado. Vamos a intentar, están diciendo que hay contactos en el piso de arriba. Llamo al médico. No entres, solo ventanas. Maquis, tienes curro, Mili. Vale. Vamos, por atrás. O sea, ven por aquí. Hacia ellos. Espera, quieto. No. Hay aliados dentro, ¿eh? Hay aliados dentro. Sí, cuidado. Sí. Casa despejada. Vale. Rocip y Zulu, a la puerta. Rocip y Zulu, a la puerta. Cojo el de la derecha. Okay. Recargo. Vale. Zulu. Mantén la puerta. Rocip, conmigo vamos a colocar las cargas en los suministros. Espera, Vale, están estos fuera. Vale. Vale, está despejado. Vale, coloca cargas. Hay que volar nada más, ¿no, Rico? No, mejor Ibies. Un fallo técnico. Rico, dime. Tengo que poner temporizador, no me pilla el detonador. Vale, pues pon temporizador. ¿Vamos a estar aquí mucho? No. Pongo 6 pero, minutos. O sea, pon la carga y no pongas el temporizador todavía. Vale. Porque no sé cuánto les va a costar levantar a Mili. Pues por eso preguntaba. ¿Tienes, Rocip? Sí. ¿Tienes para poner los 4 búnkeres? Sí, tengo 4 grandes y 5 pequeñas. Vale, pues pon las grandes, una cada una en un búnker. Maquis, ¿tienes a Mili? Ah, vale, perfecto. Vale. Rocip, 5 minutos. 5 minutos desde la última. Es decir, ponte, yo qué sé. Sí, no te preocupes. 7, 6, 5, 4. O sea, 7, 6 y 5. Vale, Marquis y Mabel, vamos a la entrada. Colocando las cargas y van con temporizador. Entonces hay que salir dándole chiste aquí, ¿vale? Nos moveremos luego por donde hemos venido. Ok. ¿Vale? Pues por aquí. Pues acaso, Mili. Sí. Vamos aquí, cubrir la carretera y
y Mabel hace tú echar un vistazo a la casetilla. Cargas colocadas, 5 minutos y medio. Vale, voy, cubre. Está limpia la casa. Sí, limpia. Vale. Cargas colocadas, 5 minutos. Vale, ha caído Mabela, se lo van a traer. ¿Vas a traer a Mabela a las cargas colocadas en 5 minutos? No, mira, las 5 Mabela. Nos vamos. Si no me dices lo contrario. Nos vamos, fuera de aquí. Nos vamos. Vale, te lo suelto aquí detrás, ¿vale? Detrás de esta tachuelilla. Vale, cubrimos sectores, va. Aquí te le dejo. Copy. Mío. Vale. Cubrimos sectores. Joder, la he metido en todo el pecho. El pecho, joder. A bocajarro. Te quedas en Norwhisky, Mili. Pecho. Vale. Pillo yo el 220. Yo estoy mirando la ruta de ida, la salida. Coño, torniquete, hostia. 140. Aquí está esa asistencia. ¿Sí? Me pongo con el brazo. Perfecto. RCP en el pecho. ¿No le hago RCP? No. Vale, perfecto. Vale, ok. Mierda, se ha caído. Vale. ¿Quién se ha caído? Vale, pues aguantamos. Queda un minuto y medio. Vale, cuerpo a tierra. Vale, ya tenemos aquí. ¿Ya está Mabelas? Sí, un minutito va a necesitar por lo menos hasta establecerse. Vale, cuerpo a tierra, que va a hacer boom las cargas. Menos de un minuto.
de fuego. Este viene cerca. ¿Te ha dado? Joder, sí, derecha. He batido a uno. ¿Habéis abatido? A uno, a uno. Estás mavelas. ¿Estás bien? No, pero bien. Vale. Pero sin arterial. Sin arterial por las nubes. Pero está. Le estás pero metiendo. Está cerrado y ya está. Vale. Esto debería haber hecho no... pum. Vale, nos vamos. Venga, nos vamos. Vale, chicos, nos vamos. Cuidado que están lloviendo camiones. Va, Rainy Main. Hostia, rumbo 140 Zulu, dale. Voy. Vais vosotros delante, Víctor. Copy. A tu ser. Vale. Intenta subir por el bosque. Sí, sí, por eso. Voy a empezar último. Jesús. Gracias. Vale, recupera ya 120, que es lo que te habían dicho. Muy expuesto, ¿no? Vas a estar expuesto en todo. Hace falta que hagas zigzag. Alto. 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 Contacto 100, 400 metros de espaldas, solitario. 100. Lo veo. Se mueve. Joder, con... Vale, un fusil. Zulu, manténle. Desaparecido. Sí. Entonces, a ver si salen más, ¿eh? Vale. Mili. Maquis, pásale a Mili, que venga aquí. Mili, pasa... Dime. Vale. Mili, Arnasus, os quedáis aquí. Ha pasado un contacto de 140 a 60, más o menos, de derecha a izquierda. Se ha perdido por rumbo 100. Nos cubres mientras avanzamos, ¿vale? Copy. Vale, dale, Zulu. Decirle a Arnasus que venga para acá. Estoy. Tampoco hace falta que te emociones, Zulu.
Oh, déjame. Si hay combate, mejor que entres descansado. En combate, que entres reventado. Sigue Maquis. Con este frío no fa menos. Ya. Menos 5 grados. Vale, coge las posiciones ahí. Para Zulu. Sí, lo he escuchado, dime. ¿Dónde? Aquí. Está avisando Rico. Antena aquí, Zulu. No sé a vale. Qué se refería ahí. Cubre tú por donde se ha ido, cubro yo por donde ha venido. Vale. Lo de que no te emocionas es te lo decía, pues si gastas toda la estamina, luego cuando llegues al combate cansado, no vas a poder apuntar, y con eso si no apuntas no haces nada. La verdad que dispara muy bien. Estás aprendiendo a disparar poco a poco, hombre. Y ya cuando te colocas bien de hombre arbusto. Sí, casi nada. Con esa barba que tienes, das para hombre arbusto. Sí. Vale, vamos a seguir. Hombre matojo. Rumbo 160, entre los dos picos. 160, copy. Vale. Alto. Sí, seguimos. Tenemos un aeródromo al frente, Rico.
Ah, vale, este es lo que estábamos buscando. Este es nuestro otro objetivo. Y tenemos aquí el pueblo. Vale, vamos a bajar. Vamos a repetir. Ahora, bajamos en rumbo 120 a Sakota. Vale, veo una posición. No sé si está ocupado o no, ¿eh? En rumbo 100. No, es un proyector. A ver la pista. Sí, sí que hay antiaéreos tripulados. Veo contactos en la pista, en rumbo 90. ¿Eh? Aquí en 80 hay un antiaéreo. Aquí abajo. Vale. Preocupémonos de lo que está cerca. Vale, veo los antiaéreos. Un proyector, no. Al lado de un proyector también, sí. Vale, y también hay múltiples contactos de infantería en la en la estructura de tejado verde junto a los bombarderos. Vale, Mili, cubridnos la medida de lo posible desde aquí, ¿vale? El resto avanzamos, luego os damos. Eso es, vamos a Sakota, sí. Zulu. Bien. Dale, Zulu, Rocío, vamos a Sakota. 1-2-0. En marcha. No sé si podremos bajar por ahí. Rico, ¿mantengo o voy a tu 6? No, ven. Mavelas, no te adelantes. No sé si vamos a poder bajar, ¿eh? Rodeamos por la derecha a Zulu. Ven, Zulu. Sí, me estoy reparando ya. Vale, ven. Tienes que subir hacia allí. Hacia tu norte. Sí. Hasta la altura de Rico y después giras hacia mí. La pista. Ya puedes girar hacia mí. Vamos. Y en 90. Tampoco aparenta muy buena zona eso, ¿eh? Habrá que girar mucho hasta la derecha. A ver, bajamos por aquí, por esta vaguadita. Bajamos por aquí. No os adelantéis. Guardad la formación. A verlas, tranqui. Voy. Venga, va, Zulu, para abajo, aquí abajo. Sí. Habría que dejar una marca para que la metralladora sepa seguirnos. ¿Alguien que quiera bajar de culo? Ve bajando rápido, que aquí estamos muy expuestos a los antiaéreos. Ya, pero ahora se ha puesto aquí esto. Recto. No, bajamos bien. Dale, sin miedo. Aviones. Subido un motor. Aviones. Sobre nosotros. Vale, cuerpo a tierra. Parece, son aliados. Seguimos. Cuidado ya aquí al desencristar, Cara.
Ah, yo puedo decir que... Tomad posiciones. Gente corriendo por la playa, por la... Rico, rumbo 100, unos 10 contactos corriendo por la pista. Los veo. Pienso que la siguiente vaguada será mejor. Han derribado uno de nuestros aviones. En rumbo 170, 170. Ahora en 70 tenemos el antiaéreo que hemos visto. Sigue activo. No veo bien, Rico. ¿En la cola del avión hay contactos? ¿En la cola del avión? No. No, no. ¿Del avión derribado o de dónde? Sí, del avión derribado. Es que veo tres manchas, pero sin prismáticos. No, no. No, son las manchas de la cola, yo creo, ¿eh? Vale. Pero no, no, no hay contactos. Los prismáticos. Vale. Vamos a iniciar el ataque a la pista por aquí, por el rumbo 100, para que toda esta cadena montañosa nos cubra de los antiaéreos que están más al sur. Vale. Vale, pero vamos a esperar que vengan Mili y Andasus. Si no, podemos ir yendo de avanzadilla, Rico. Id avanzando si queréis, va. Así luego vais vosotros más rápido. Hombre, barrizul. Cuando te digo lo de paso lento y agachado para desencrestar, encaras el arma. La idea es que cuando vas a desencrestar, imagínate que hay un tío a 3 metros del desencreste. Tú te agachas, pasas a sigilo y sacas el arma para que si está ahí, en cuanto desencrestes, te lo puedas fundir tú antes a él que él a ti. Ya. Si vas corriendo, te va a oír. ¿Todos juntos? Sí, todos juntos. Vamos. Sí, pero más o menos lo he venido haciendo bien, ¿no? Sí, pero bueno, te lo explico igualmente. Sí, no, muy bien. Gracias. ¿Te preocupa el antiaéreo de 70? Me preocupan los 12 aviones de cazas de combate que he visto, los dos bombarderos, los 10 o 12 antiaéreos que habrá y los más de 30 enemigos. Vamos con vosotros, ¿eh? Copy. Pero el primero que nos puede ver es el de 70. Más aviones. ¿No? No veo nada. ¿No? Igual no, ¿eh? ¿Cuáles son los motores de la pista? Y lo mismo de antes, Zulu. No corras mucho antes de desencrestar para llegar descansado a la posición. Se han ido. ¿Por qué se han tirado para allá? Pues no tengo ni zorra. ¿Deberíamos aquí? Sí, pero bueno. Vale, mantén Zulu. Tenemos un proyector justo aquí debajo. ¿Aquí abajo el proyector? Sí. No le veo. No, desde tu posición no. Está desde la nuestra en rumbo eco puro, unos 150 metros. Y está moviéndose. Vale, Zulu. ¿Qué? Vigila esta vaguada que no nos venga nada de cerca a lejos. Vale, vamos a tomar la parte norte. Por aquí, despacito. Seguimos todos juntos hasta que podamos encontrar un punto que podamos dejar a... Rico. A la máquina. Teníamos antiaéreos ahí al final de la pista, ¿eh? Por eso, vamos para allá. Eso vamos, para allá. Vamos a utilizar el bosque para salir cerca, ocuparnos de esos antiaéreos.
Vale. Vale. En marcha. Despacito, a partir de aquí todo despacito, ¿vale? Vale. Puedes ir de pie, Zulu. El agachado es para cuando tienes el enemigo a menos de 30 metros. Aéreo en 100. Vale, escucha, sigue. Tira rumbo 20. Sigue 60. Si sigue en 60, dejamos antiaéreos a la izquierda y al frente. Sigue hasta que no nos vean, ¿vale? Hasta que lleguemos al borde. Sugiero que dejemos más separación entre unos y otros para que el antiaéreo no sienta la tentación de fundirnos. Tío, corriendo por la pista. ¡Bajo fuego! Vale, cubrido. A este lado, a la izquierda. Zulu, a la izquierda. Atrás. Voy. Atrás, Zulu. No. Mueve el culo. Poneos a la izquierda. Tenemos un antiaéreo en rumbo 4-0. Nos está viendo. Y un hombre con un foco. ¿Nos está viendo el antiaéreo? Abatiza el tío del foco. ¿Lo tienes, Zulu? No lo veo, tío. Vale, échate 2 metros a tu izquierda y lo ves. Mabelas. Lo tengo en visual. Mabelas. Aquí with me. Vale, para, deja de malgastar munición, vamos para adelante. Mabelas. Te quiero aquí en mi flanco derecho. Cuidadito, así asoma aquí algo. Vale, conmigo, detrás mío, a mi derecha. Y Maquis a mi izquierda. Me cargo. ¿Hemos abatido al final al...? No lo sabemos. Vale. Vale. No hay problema. Cubríos bien con la ladera. ¿Tienes contacto, Rocí? Había uno detrás de... Está delante de Mili. No puedo disparar, tengo a Mili delante. ¿Estás bien, Mili? ¿Quién está ahí arriba? Mili. Mabelas. Mabelas, baja un poco, que estás muy expuesto. Mabelas, baja. ¿Estás bien, Zulu? ¿Te ha dado o no te ha dado? Negativo, estoy bien. Perfecto. Juraría que me lo he abatido, pero... Ahora. Sigue moviendo. Si es que ya le he dado 2 o 3 veces. Zulu, avanza la piedra. Cuidado, artillero. Mantén la piedra, quieto. El foco. Le hemos metido un cargador y medio y no se muere. Vale, pues al artillero de la antiaérea. Uno batido. Vale. No sé si hay otro. No. No creo que ya no. Está. Vale, Zulu en esta roca de la derecha. Toma posiciones hacia la pista. A ver qué más posiciones enemigas hay. Vamos a ir de norte a sur. Mabelas. A la orden. Mabelas, aquí, a esta roca, donde está Rocir. Rocir. Dime, cuando te releve Mabelas, tomad posiciones aquí. Reviso el foco. Conmigo al foco. Estoy. Abate.
Dale, dale, Rossi. Rebotan. Vale, ahora. Hostia, cuidado. Hay un pelotón en el campo de tiro. Vale. Solicito permiso para coger el antiaéreo. Rico ha caído. Estoy aquí, estoy aquí. Lanza humo. En cuanto haga efecto el humo, lo metes detrás de los sacos. No te levantes aún, ¿eh? Copy. ¿Tenéis humo alguno que las que tiraron no funcionan? Ah, vale, ahora. Espérate a que haga efecto el humo, coñe. Joder, más humo. Coño, detrás de los sacos, no delante, Maquis. Bueno, te dejo atendiéndole. No veo nada yo. Ahí en mitad de la carretera, detrás del foco de la derecha, rumbo 180, hay un equipo de 10 tíos. Cargo. Abandono. Sin ángulo. ¿Cómo es esta? ¿Cómo vas, Maquis? Cógete los siguientes sacos igual. A ver si consigo meterle sangre, que no sé por qué cojones no me deja. ¿Hay algún japo por aquí? Vale, estoy. No hemos visto. Buena, Max, gracias. El de este tío, pero no. ¿Tiene armas? No sé lo que llevaba. Tenemos capacidad de responder a. Porque estoy un poco desorientado. Ha batido el grupo de la. De joder, la pista. Qué buena. Muy buena. Los que estaban por la pista, ¿no? Sí, entre Mili y el antiaéreo los hemos fundido. Vale, muy buena. Donde el antiaéreo había, creo que hay otro cadáver, Mili. Sí. Vale, esto es Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es decir, eso es, apañad ese antiaéreo. ¿Llevas arma o llevas algo? Por lo menos para recibir sangre. Nada más. Toma. Pero acabo de coger una. Vale, entonces no te doy nada. Dispuestos a robarle. Me robo bien. ¿Tienes dolor severo? ¿Quieres morfina o puedes aguantar? Sí, ponme un poco, por fin. Eso es un poco de droga. Vale, estos cuatro pongo ellos. Mabelas estaba adelante, ¿no? En la piedra de la derecha, sí. Ok, hoy ya está Mabelas ahora. Necesitarías más sangre, pero no te la meto a no ser que la cosa vaya bien. Vale. Ya estás empezando a reaccionar, ¿no? Sí. Vale, no te preocupes. Mabelas, te paso munición. Paso, Maquis. Algo sí, algo nos ha disparado. Vale, ¿tienes algo a tiro o...? Hay unos aviones al fondo. Pues venga, dale. Ah, no cabe más. Si necesitas munición, me dices, no, las tengo mucho. Lo malo es que esto no veo dónde disparo. Vale, yo te corrijo. Dale. Muy alto, más bajo. Bajo. Muy alto, más bajo. Hay un pelín más alto. Un pelín más alto.
Más bajo. Creo que es este. No he escuchado. Más bajo. Más bajito. Un poco más bajo. Un poco más bajo. Un poco más bajo. Un poco más alto. Ahí vas bien, ahí vas bien. Dale ahí, dale ahí. Recargo. Un poco a la derecha. Último cargador. Vale, gástalo. Vacío. ¿Ya está? Vale. Pues venga. Vamos a seguir. Por aquí, por el flanco de derecho, por donde están los compis. Vamos por ahí. Atención a ese fuego. Adelante. Adelante, ¿no? Vale, vamos, vamos por ahí detrás. ¡Derecha! Detrás, ¿no? Siguiente antiaéreo. Ha caído alguien. En rumbo 290, balas. Contacto abatido en 290. No, hay uno en pie, hay uno en pie. Recargo. Justo 280 desde mi posición. En rumbo whisky estaba. ¿Quién ha caído? Billy. ¿Alguien ha caído? Billy. Vale. Acercar a Mili hasta aquí. Maquis, busca refugio. Hay contactos en, a lo lejos, ¿eh? Me acerco a las rocas, que es donde está Zulu. Vale. ¿Dónde, dónde Mabelas? En la montaña. Eso ya es adelante, ¿eh? Joder, pues... En la ladera de la montaña. Donde termina la nieve, por ahí. Vale. ¿Parecían alertados? ¿Estaban viniendo o...? No, iban en paralelo. Vale, pues... Vale, vamos a... Cuando me digas que podemos salir, seguimos. Tendría que reorganizar cargadores, Rico. Que están disparando, ¿eh? Sí, puede ser. Los abatidos sí, sí, de aquí. Magis, me están disparando. Aquí, sucio, párate aquí. Estructurando. Voy a intentar coger el antiaéreo siguiente. Dame un segundo. Vale. No te meto sangre. Vale, suturado. Rico, Rico, mira el antiaéreo de aquí a ver si queda alguien. A ver. No, está abatido. Está batido. ¿Está batido? Vale. Mili suturado, jefe. Vale. Venga, vamos a continuar por aquí, por esta ladera. Vale, en marcha. Venga, Zulu y Rozip y Mabelas. Los tres. Aquí adelante. ¿Por dónde hemos venido, Zulu? Mejor que por aquí. No, no, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Mili. Dime. Muy atento a la pista, ¿vale? Si aparece un grupo de infantería, te tiras al suelo y barres la pista. Sí, sí, sí. Una subfusil. ¿Eh? ¿Cómo? Ah, que ya se te acaba. Vale, vale, vale. ¿Y ese arma tan chulo? Y los focos lo que manejan, ¿eh? ¿Se te ha acabado la munición de la calibre 30 ya? Sí, el todo. ¿Él? Vale, vale. Pues entonces, nada. Entonces, Mabelas, ¿cómo estás de munición tú? Suficiente de sobra. Con todo el mundo vale. Gritando aquí atrás. Cámbiale a Mili. Quédate un pelín más atrás. La pista es tuya. Yo informo que a la izquierda, a mi izquierda. Por detrás, a mi izquierda. Vale, Mili, pasas adelante. Entonces ya Mili y Amnasus, pasáis adelante. Aquí Maki, eso igual tiene munición que no ha gastado. En la próxima parada lo recuerdas y compartimos. Pues de todas formas, el antiaéreo. Vale, línea de tiradores a la altura de Zulu, vosotros cuatro. Nos parapetamos en la. En el... Cuidado. ¿Qué es cuidado? Que hay un tío. Vale. Abatido. Bumbo. Ya está. Estaba en la puerta vale, pues de. Ya está. Justo aquí. Vale, vale, perfecto. Venga, nos palapetamos aquí en los sacos terreros. Ganamos la posición. El cabrón estaba esperando. Sí. Estaba aquí con su sable. Despejado. Estaba muerto, ¿no? Vale, si necesitas munición, ahora es el momento de...
arrasar. A mí me quedan 7 cargadores. Pero los tuyos no me sirven a mí. Maquis, ¿cómo vas tú de cargadores? Un segundo. Me quedarán pocos. He tenido que disparar bastante, pero me Rico. Quedan... Un cargador que llevo. Vale, pues entonces estamos igual, vale. Vale, Mili, ponte ahí delante y cubre el frente. No sé, cuando me saca, se me acaba ya te pide. Con tu binomio, cubre la izquierda. ¿Dónde está? En la línea delantera. ¿Qué me roce? Cubre retaguardia, Noreco. Copy. Ya voy a tu parte, Zamakis. Copy. Vale, vamos a seguir. Seguimos por aquí. Zulu, nos vamos. ¿Dónde? Ya, ha hecho pound, pound. 1.40 aprox. ¿Dirección? Espera que te digan. Vamos a seguir por aquí. Sí, ha hecho fuego aquí. Sí, ha hecho fuego aquí en la... Ha hecho fuego aquí. Vamos por aquí, por esta laderita. Vamos por ahí. Vale, voy. Por la vaguada. Hostia, ha dado cerca, ¿eh? Joder, metálica. Venga. Zulu, Rozi, Mili y Anasus, vais delante. Hacemos un pequeño alto, Zulu. Echamos ojo al frente. Mili, Abnasus, el pueblo de la derecha. ¿Veis algo? No. Vale, seguimos, Zulu. Mucha niebla también ahora ya abajo. Vale, torre de control. ¿Qué? Tengo un tío aquí, a ver, del foco. ¿Puedes avanzar hasta la siguiente colina sin superarla? Vale, alto ahí. Zulu, mantén. Mili, Mavelas, rumbo eco. Vamos a desencrestar en línea de tiradores. Vale. Rozi, asoma por ahí. No rebaséis hacia el sur porque no tenemos protección. Vamos a ver si podemos hacer aquí un ataque lateral. Aquí había una. Estábamos en ello. Vale. Sí, 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 eso me ha visto a mí. Hemos sobrepasado el fuego que había azul, Rico. Hostia. Está en la torre de fuego, control. Vale, seguimos hacia el sur. Vale, sur. Antiaéreo al final. Al final de la pista tenemos antiaéreo, ¿eh? Vale, pues bajamos más abajo. No nos va a dar, ¿eh? Por aquí. Bajad más. Tenemos un pueblo a la derecha, Rico. Sí, pero en el pueblo no vemos nada y ahí sí que vemos. Vamos por aquí. Dale.
Mavelas, cubre nuestro flanco derecho. Va, subimos a rumbo 160. Subimos, subimos. Subimos 160. Vale, abríos bien en el bosquecillo este. Contactos a la derecha. Cuidado. Lo he perdido. ¿Dónde? Me había parecido ver un tío ahí moviéndose. Suena por 60, ¿eh? ¿Abatido? Vale, buen trabajo, Mavelas. Seguimos. Hasta atrás. En la torre. Un contacto en la torre, sí. Vale, abatidlo si podéis. Los carabina y rifle, podéis abatir. Juraría que está abatido. Os digo. Abatido. Vale, en el tejado de detrás hay otro antiaéreo, ¿vale? Calibre 36. Tripulado. Intentemos utilizar la torre para cubrirnos. Vale, abriros bien abiertos. Avanzamos rumbo 140. Contacto del foco. Vale, del foco no nos preocupa. Seguimos avanzando. Antiaéreo a la derecha. Vale, hay tres contactos de pie que ahora nos tienen en visual. Todavía no están alertados a nuestro flanco izquierdo, ¿eh? Contactos, rumbo 7-0. 200 metros, fuego vale, intenso. Procede, Amnasus. Zulu, Amnasus, te atrás. Están friendo la oreja. Atrás. No sé si a mí, pero están abriendo fuego. Vale. ¿Tus contactos, Rocid? En la gasolinera, rumbo 7-0, unos 200 metros. Detrás del bombardero. Ah, vale, los que teníamos los mismos. A ver. Joder, cómo mosquea el arma ese, mira. Sí, el sonido. Sí, mosquea mucho. Pues es de ellos. Ya. Vale, a ver. Me preocupa mucho el antiaéreo este que tenemos en este lado, ¿vale? Vamos a por él. ¿Podemos lanzar una piña o algo? Sí. De la derecha. De la derecha, vale, Rocid y Zulu, os acercáis, rumbo 160, con mucho ojito, el resto cubrimos aquí, los de la gasolinera, ¿eh? Tengo en visual desde aquí. ¿Tienes en visual? Vale. Si lo asalto yo, no debería ir yo delante y no miliciano de 20 metros por delante mío. Bueno, a ver, tranquilidad. No me voy ni 20 metros de cuando hemos disparado al otro lado. Es que al otro lado no tenías ni que disparar. Venga, Emily, aguanta la posición. Cuidado la pista. Visual. Vale, os doy cobertura a flanco derecho, ¿vale? Cuando diga, Roce. Si le tienes con esto, yo no voy a hacer nada. ¿Tenéis? Hay que acercarse, rebotar. Vale, acercaros con mucho cuidado. Os cubro el flanco derecho. Prueba ahora, Zulu. Conmigo, Mili, Maquis. Vale, Maquis. Los que se han quedado atrás, que Frag fuera. Al suelo. Mierda, la piña. ¿Quién ha tirado la piña? Nada, avanza. Matadlo, que nos funde. Está muerto. ¿Puedo dispararle? No, no se baja.
¿Estás Zulu? Sí, pero me parece que estoy sin munición, ¿eh? ¿Hay herido? ¿Cómo que he herido? Toma posiciones. ¿La piña esa ha sido fuego o qué ha sido? Una granada mía. Vale, ha dado por fuera, ¿no? Sí, la he visto entrar dentro, pero... ¿Tira, tira fuego? ¿Dónde está? ¿Arriba dónde? ¿En qué rumbo? El del Vale, coge esto. ¿Quién necesita asistencia? Si va a disparar esto, alejémonos un poco, que los cañonazos hacen daño. Vale, alejaros un poco. Esto está cayendo cerca, ¿eh? Está cayendo cerca. ¡Atrás! ¿De dónde está cayendo eso? No sé. ¡Contacto! 260. Vale, buena. No os levantéis nadie. ¡Abatido! Buena. O sea, ahí sigue habiendo por ahí, ¿no? Sí. Más contactos. 250, 240. Te están disparando. ¡Abatido! ¿Quién está en el antiaéreo? Yo estoy en el antiaéreo. No tengo objetivo. ¿Que me cantáis? A ver, espera. El otro antiaéreo. ¿Dónde está el otro antiaéreo? ¿Le tienes? Lo has abatido, ¿no? Carretera despejada. Vale, espera, te digo. Sí, está abatido. Vale, no está abatido. Dale al antiaéreo de arriba. Un poco más arriba. Un poco más a la izquierda. No, un poco más a la derecha. Recargo. Ahí. Mili. Creo que hay algo aquí abajo a nuestra izquierda. Dale, hay una. Sí, voy a asomar. Confirmo. Abatido. ¿Dónde estaba? Ese arbusto de ahí. Cojones. Estaba aquí abajo. Recargo. Vale, baja y Azulu, que te tendrá que asistir más. Recargo. Sutúrame. Vale, chicos, aquí al antiaéreo, al búnker. Nos replegamos. Pues nada, suturado, chico. ¿Ya estás? Sangre no hay nadie, para nadie. Segundo, vale. Para quien haya que levantar. Vale. Vamos hacia el foco. Vamos a ir hacia el foco. Cuidado, atentos. En la casa, creo. ¿En qué casa? Foco 80. ¿En la de 80? Venga, vamos a saltar a esa casa. Lanzamos un poco de rumbo. Un poco de humo. 20 por ahí, Solo me queda uno. Cargando. Venga, ya estoy lanzando yo. Vamos a la casa. A la carrera. ¿Casa rumbo 80? Sí. A tu 6, Rossi. Vale. Paramos en los bosacos. Joder, salta. Cuidado, que creo que hay. Cuidado, Recargo. ¿Eh? Parece que está despejado, va. A tu 6, Zulu. ¿Cuál es la siguiente idea? ¿Cuál es? No lo sé. La siguiente es la torre. La torre y el antiario que está arriba. Cuando me digas, salto. A ver, espera, lanzo las últimas de humo. Ahí me queda una. A la esquina, vale, Zulu. ¡Parto! Ah. Vamos, darle, vamos. Por detrás, Zulu, aquí. Cuidado la ventana, ¿eh? Sí. Vale, Mili y Anasus toman la torre. Hay puerta. Zulu y Rozif, intentad coger el antiaéreo. Puerta. Al dar la vuelta. Sigue. Contactos dentro. Pues esto, no, prioritario no, esto. No. Son tubos. Vale. Hay puerta aquí, Rico. Y Mabelas por aquí conmigo. Rico, aquí hay puerta, Rico. No.
O al. ¿Tienes? ¿Lo tienes a vista o seguimos rodeando? ¿El qué? O 30 está tumbado. Tenemos que ir a por un antiaéreo, vamos por aquí. Ah, bueno. Perfecto. Venga, le vamos a entrar a la torre. Ok, ya no veo otro. Ok. Sí, Ferre. Mierda. Ponte al frente, tengo que reorganizar cargadores, tengo todos a medias. ¿Escaleras? ¿Vas bien de munición? Yo no tengo. Tengo este cargador. Vale, acércate a mí un momento. Vale, sí, la única puerta es la de atrás. Te he dejado un regalo en la mochila. Toma el frente. ¿Abro? Aquí no veo ningún antiaéreo. Vale, cuidado, ojo a la derecha. Asomamos. El antiaéreo estaba arriba de este edificio. Ah. Quieto. Procede. Estamos bajo fuego. Una puerta cubierta. A ver, acá, para acá. Arrótate aquí. Atrás. Vale. Aquí todo tuyo, ¿vale? Vale. Venga, seguimos. Esta puerta. Por una vez, esquina azul. A ver, es un poquito a mi posición, que si no, yo estoy. Espera, que me voy a poner el torniquete. Vale. ¿Ves aquella tejabana de allí, Zulu? Sí. ¡Venga! Tejado. ¡Proci caído! Vale. Tejado, siguiente piso. Hay puerta. Maquis. Escaleras. Cubra las escaleras. Maquis. Vale, acá. Ha caído Rossi. Abro. Tendréis que traérmelo. Vale. Cuidado cuando la arriba de todo. Subo corriendo. Despejado todo. Sí. A ver, el otro. Ah, es... ya, igual podemos abrir desde aquí al otro. Abre esto. Abre la puerta. Adiós. Vale. Estoy curando yo porque aquí estos están peor que tú. Cuando veas que seguro, Maki, me avisas. Llévatelo. Batido. Llévatelo. Ya, si lo tengo. Yo creo que será el tirador. Agáchate, Rico. Cuidado, no te asomes ahí, me verás que es donde ha caído, En anti creo que está en el otro antiaéreo. ¿Dónde está Nasus? ¿Puedo cruzar aquí? Intentar traer. Sí. Pero pasa rápido. Mira, no se va. Pasa rápido. A ver. ¿Dónde viene eso? Vale, juraría que lo tengo estabilizado. Vale, páralo. Vale, no lo veo. Tengo aquí a Nasus. Makis. Dime, estoy atendiendo cuando a... Cuando pueda, sube. Copy. Tiene el fuego del norte, no lo veo. Mucha sangre perdida. ¿Está estabilizada esa casa para poder entrar? Está cerrado, pero... A ver. Socio, ¿Qué casa, Maki? ¿Dónde estamos? Si podemos meternos hacia adentro, sí. Miro bajos. Bajos tiene mucha ventana. Están teóricamente por ahí ellos, pero... El mejor sitio es aquí debajo de la escalera, estás bien, estás bien. Nasus. Será cosa de que te levantes. Que te falta aquí, la sangre. Aquí, debajo de la escalera es el mejor sitio. Dime, estoy levantando. Tenemos a Nasus aquí caído. Tiene ritmo, pero está inconsciente. Mierda. Estoy levantando a Rossi, está igual. ¿Aún no les has visto? La gasolinera, tras la cola del bombardero. Hay tres, estaba cantándoselos a este cuando me han reventado. ¿Mili? Mili caído también. Están levantando a Rossi, que ha caído también. Ah, vale. Estoy bajo las escaleras. Vale, ya tengo a Rossi levantado. Vale, Rossi levantado. Sí. Está bajo las escaleras. ¿Quieres que me bajemos alguno? Ahí estoy. Sí, veo bajándoles. ¿Dónde estamos? Vale, aquí. Nasus. A la entrada. Vale. Estoy... Informo, tres contactos en la gasolinera rumbo aproximado 3-0. Interrogo... ¿Copiaste, Rico? ¿Rico? Sí. Están disparando mientras... Bajamos. Ya tengo estabilizado, ya está levantado Rossi. Espero abajo.
Bajando a alguien. De las vueltas, se te iba a decir. Bajando a alguien. Vale, aquí. Suéltalo. Mabelas. Cortado. La orden. En la gasolinera, ¿ves una tejabana que tienes ahí delante con red mimética? Sí. Por ahí hay tres contactos. Están los aviones por medio, no los puedo abatir. A ver, aquí. ¿Dónde estás, Maquis? Aquí. Te dejo aquí también. Ah, espérate, te dejo aquí un poco fuera. Joder. Están Amnasus y Mili. Y Mili, vale. Vale, vamos a cazar ese bicho. ¿Lo tenéis, Rocip? Hay tres tíos en la gasolinera, rumbo 20 de aquí aproximadamente. ¿Pero son los tíos o es un antiaéreo, una máquina? A mí lo que me ha tumbado es un tío. Vale. Con un fusil, con un tiro en la cara. Pero además le he visto cómo venía la bala. ¿En la gasolinera? Pues venga, sí. Vamos a por ella. Si te asomas allí, es donde... yo estaba ya asomado a esa esquina, a la otra esquina del edificio, y es donde me ha fundido. Aquí te cerró la puerta. Están tumbados detrás de la cola del bombardero. Voy. Pues vamos por la pista. Me acompaño. Puso fuerte. Kobe. Vale, perfecto. Ahí, cojonudo, ¿eh? A ver, atentos aquí. A ver si puedo salir yo. Mabelas. Estoy aquí, detrás tuyo. ¿Estás operativo? Vale. Afirmo. Te cierro. Vale. Justo detrás de la cola del bombardero. Venga, pues vamos aquí. No les veo y ellos a nosotros sí. Nada, nada. Para atrás. Por aquí, Rocip. Rocip. Mabelas, nos está llamando. Ah, por aquí, Mabelas. Desde el otro lado nos hacía sombra el bombardero. Vale, no te. Mabelas, vente. No tenemos humo, ¿vale? Vamos a correr. Me queda. Al. Una de humo. ¿Me queda humo? Una. Pues échala aquí en medio. Vamos al foco. Una carrerita fuera. Al foco, ¿vale? Copy. No veo el humo. Está tirado, te hacen hacer efecto. La granada está en la Segunda Guerra Mundial. Ah, es verdad, ahí va. Va, vamos. Salta, Mabelas. El antiaéreo. Hay que meterle a quemarropa, ¿eh? Más ejecución que otra cosa. Oh, joder, ¿qué le pasa a mí? Vale, ya está. ¿El antiaéreo? Vamos. ¡Rico caído! Sí, estamos solos, tampoco me voy a ir mucha gente. Menú. Vale, si vuelves consciencia no te levantes, Rico. Tienes un brazo un poco tocado. Vale, estoy parcheando. Estoy consciente. Vale. Me queda una de fragmentación. Podemos intentar acercarnos un poco. Lánzala. Frag fuera. Está Maquis, está aquí. Mabelas estaba atrás en el avión, no sé si ha saltado o no le he visto. Vale. Y vamos. Esa granada ha quedado corta. A Mabelas no le veo, Mabelas. Vale, Rico, rodeamos por la izquierda rumbo 30. Sí, dale. Antes estaban detrás del avión grande. Están abriendo fuego desde allí. Hay disparos ahí andando, así. O flanqueamos.
Yo iría por detrás del... por detrás de los aviones. A ver, alguno tumbado ahí. Aguarda a alguien en la cola. Nos están disparando aquí. Despejado. Hay un aliado ahí. Despejado, sí, para que sí, me reviente. Sí, cuidado. Eso viene aquí. Nos, lo que sea nos dispara. Solo tengo granadas de humo blanco. No sé, para que se han disparado. Paro aquí la roca. Vale. Ahí hay un aliado caído. ¿Dónde? Y nos están disparando el que sea. Pero nuestros. Aliado es ese. Está en el suelo, ahí atrás. Y ese también es aliado. ¡Ah, pues Dios! Bienvenido a los fundidos por Mabelas. Mabelas no está... reventando a todos. Sí. Abnasus caído. Abnasus también la ha fundido. Somos un grupo muy selecto, los que solo Mabelas funden. Sí, sí. La pregunta es, ¿queda Zulu vivo o está también Zulu muerto? Tiro una granada y me acerco. Ahí voy a por ella. ¿Tienes Zeus? ¿Para mirar si están todos muertos? Ah, no, queda alguno. Aquí estaba al lado. Espera, que... No, no, tiro otra. Ah, entonces igual no es Mabelas. ¿Dónde? Sí, Mabelas. He dicho todo despejado y he oído a Mabelas. ¡Enemigo! Es que no quedan enemigos. Lo sé, lo sé. San Zulo habrá matado a Mabelas. Cuando digo que no quedan enemigos. A mí me ha disparado una ametralladora. Vale.
Ilya aquí. Tengo los dos, uno al lado de otro los trenes. Madre mía. Te digo que ha sido Mabelas. Ya me ha tumbado a mí, le ha tumbado a Mnasus y te ha tumbado a ti. A ver si con eso podemos intentar. Vale, vale. A ver si intento por lo menos estabilizarlo. Vale, ya. Ya está. Algo de sangre perdida. Algo de sangre perdida sales de esa. Hay que aplicar férula y todo. Vale, tiene estabilizado. Vale, le dejo el torniquete de momento para que no se le abra la herida. Mira, a ver cómo está, que no le mira el pulso lleno ni nada. El miedo que pienso que ha sido fuego amigo. Tengo ninguna granada más de humo. Está localizado, No sé si era un aliado, pero está muy ciego. O no es un aliado. No es un aliado, ¿no? Está rumbo 290 junto a la trinchera. 290 junto a la trinchera. Vamos a esperar. Porque no tenemos humo. Junto a la trinchera no veo a nadie moverse ahora mismo. Porque está tumbado. Es que hasta el sonido del disparo parece Mabelas. A mí me han disparado desde la posición de Mabelas con una ametralladora. Tú has mirado con Zeus y solo queda un tío con un fusil. ¿Me estás diciendo que un tío con un fusil me ha hecho una ráfaga de 4 o 5 disparos? Con un fusil de cerrojo. Ese es el de la patrulla de antes. Es que no queda nadie más. Estoy. Miri, no era aliado, ¿eh? Ha sido el mismo, el que nos está disparando cuando estamos en el avión. El mismo. No hace nada, que he hecho un poquito de drones. Sé lo que queda y no queda mucho. Pero habría que ir a por los aliados. Rico ha muerto también. Rico ha muerto. ¿Qué hecho humo? Ya a Víctor le quedan segundos. He hecho humo y vamos a por lo que quede por ahí. Voy detrás de la soñera. Lanza otro humo. No le veo, pero tiene que estar ahí adelante, tumbado. Lanza otro humo. Y cogemos al líder. Le tiran humo. ¿Herido dónde? Este que está aquí. Puedes decirle a este que te señale dónde está el enemigo, que ha visto él. ¿Os habéis localizado? Sí. Lanza granada, De arriba, ¿eh? No lo veo. ¿Puedes cogerlo? Sí, lo cojo. A posición de... ¿Dónde está Nasus? Ahí está Mabelas. Mabelas ha caído.
Joder, hostia, no te voy a poder levantar. No te voy a poder levantar. Gracias por el apoyo y el ánimo. Lo intentaré, campeón, pero... Rico, tengo a Rico. Joder. Está movido, ¿eh? Venga, torniquete de sangre. Aquí. Vale. Estoy con Rocky. ¡Ah! Puta que parió. Tengo a Rico. Tengo a Rico. ¿Me escucháis? Te escucho, estamos detrás. Ah, vale. Pero está vivo. No lo sé, yo de momento lo estoy tapando. Rocip está. Rico había muerto, ¿eh? ¿Rico también? Sí, está todo el mundo muerto. Entonces, estoy vendando muerto. Pues hasta aquí hemos llegado, señores.